trabajar con las flores es delicioso. Se llama Cropa Flores porque la donó un señor que se llama Rafael Flores para que trabajáramos la gente, en especial la gente de Santa Elena. En ese momento trabajo directamente con flores. Pues yo trabajo aquí en la floristería, soy una empleada de acá. Y aquí nos toca hacer de todo, arreglar flores, vender flores. Si alguien viene y necesita algún arreglito, pues si es de mano lo podemos hacer. Yo ofrezco toda clase de productos. Es una tienda botánica y esotérica. Plantas medicinales, plantas esotéricas, riegos, baños, 7 plantas amargas, 7 dulces, vendo sahumerios, vendo aromáticas. En la madrugada es delicioso, porque esto es lleno de flores todo. Todo ese parqueadero es lleno de flores porque aquí vienen los cultivadores, o sea, los campesinos de Santa Elena, que por cierto es gente muy humilde y muy buena. Entonces ellos vienen los fines de semana a vender sus cositas. Lo importante que nosotros vendemos es que a la gente le gusta mucho las plantas frescas. Y aquí viene la gente directa trayendo las plantas. Entonces podemos vender más económico. Estas plantas que ustedes ven acá son medicinales y se cuelgan en esta forma para que no se dañen. Aquí tengo anamú. El anamú es bueno para la sinusitis, para tomarlo para las dolencias, al cáncer. Y aquí tengo hojita de naranjo para las señoras que están embarazadas, que tienen su bebé, entonces se dan bañitos para que dilatar ligero. Limoncillo. ¿Para qué nos sirve el limoncillo? El limoncillo es bueno para hacer aromática. Fuera de eso, nos sirve cuando tenemos un problema de estómago. Es maravilloso. Usted encuentra sus cosas frescas. O sea, su carne, sus frutas, sus verduras, las flores. Y es muy cómodo porque usted escoge lo que a usted le gusta. Significa mucho la Plaza de Flores porque hace 3 décadas estoy acá y mi padre estuvo. Significa demasiado.